¿Qué tal? Buenos días. Bien, pues antes que nada agradecer la invitación del doctor Fernando Carrillo a participar en estas clases. Espero sea de utilidad la información que voy a brindar, voy a compartir aquí con ustedes. El tema elegido es la osificación del ligamento longitudinal posterior, una afección cuyo principal localización es la columna cervical y se presta mucho para debate acerca de sintomatología, datos clínicos. Y por supuesto también un poco abordajes y cómo enfrentar a estos pacientes. A manera de introducción, como su nombre lo indica, la osificación, el ligamento longitudinal posterior, es precisamente la calcificación de esta estructura. Sabemos que es un ligamento que va por la parte posterior de los cuerpos vertebrales, esto desde el axis hasta el sacro. Y si bien es un poco más delgado que el anterior que está en la contraparte de los cuerpos vertebrales, nos brinda cierta resistencia para una hiperflexión de la columna, protege ligeramente las protrusiones de los discos intervertebrales y tiene también ciertas terminaciones nociceptivas que generan algo de dolor. Es más común la patología en sí, como lo mencionaba ya anteriormente, en la columna cervical, es la que va a manifestar normalmente los síntomas. Y bueno, la patogénesis no es clara, no existe un tratamiento estándar, de ahí la importancia de estar revisando este tema. Hay mucha discrepancia entre qué abordaje es mejor para estos casos y ya hay ciertas orientaciones que se trata también de plasmar en esta charla y dejar un poco más acerca de esta situación. La epidemiología. Sabemos que es una enfermedad que normalmente se presenta en población asiática, aún así la incidencia es baja, 2.4%, y en el resto del globo, vaya, la incidencia es del 0.16%, predomina en hombres con una relación de 2 a 1, y los síntomas normalmente se presentan entre la quinta y sexta década de la vida. Hay algunos otros datos que podemos aportar, se asocia también en ocasiones con la enfermedad conocida como DISH, con la esponditis anquilosante, y hay un estudio que aporta también un dato, de esos datos curiosos, donde los pacientes con esquizofrenia, hablando de orientales, hasta en un 20% se han encontrado hallazgos compatibles con esta osificación. Creo que el dato más relevante es que se estima que solo el 0.02% de los casos de estos, que además ya son pocos, son diagnosticados. En cuanto a la etiología, no se tiene clara, pero sí sabemos que la genética juega un papel importante. No hay una patogénesis bien comprendida, pero sí hay similitudes entre lo encontrado en estas osificaciones y los osteoblastos. Y hay distintos factores estudiados, algunos locales en animales, aquellos que tienen herniaciones de núcleos pulposos tienden a desarrollar cierta osificación de esta estructura. Algunos hormonales, estas cuestiones en diabéticos no son inmunodependientes. En pacientes con un índice de masa corporal elevado, se ha observado también esa relación. Genéticos se han estudiado algunos, como el colágeno A2, como algunas BMP, que estimulan la calcificación o el cambio de estructuración de esta estructura. Y algunos también ambientales, como consumo de pepinillos, consumo de arroz, jornadas largas laborales, trabajos nocturnos. Pero en sí, a final de cuentas, no hay nada concluyente. Histopatológicamente es una osificación mixta en contralaminar y laminar y se reportan huesos, un hueso lamelar con canales cavercianos maduros, además de un cartílago fibroso calcificado. Esto normalmente empieza en la unión lateral de la estructura con el cuerpo vertebral en la parte posterior, va de la parte lateral hacia el centro y después tiene un comportamiento lento, pero por supuesto progresivo, hacia cefálico y caudal para formar las calcificaciones. La invasión al canal es distinta, por lo tanto, así también lo son la sintomatología que van a presentar. En autopsias que se han hecho, hay necrosis que afecta tanto a la sustancia blanca como sustancia gris, y por supuesto, también esto va en relación con lo que pueda presentar el paciente. La historia natural no es bien comprendida aún, es variable, impredecible, hay seguimientos ya largos de algunos casos. Y lo interesante aquí es que solo el 17% de los pacientes asintomáticos en su inicio van a desarrollar melopatía. Por eso se respalda y se tiene el dato, si bien establecido, de que no es recomendable hacer una cirugía profiláctica. Más adelante vamos a hablar
de la cuestión quirúrgica, de las sugerencias de las mismas. En cuanto a la sintomatología, normalmente el paciente va a llegar ya presentando síntomas, salvo que sea un hallazgo de algún estudio que se esté llevando a cabo por otras causas, otros motivos de consulta en otras ramas incluso de la medicina, salvo que se reporte como un hallazgo, puede llegar a ver la opinión al módulo de columna. Sin embargo, normalmente llegan porque ya hay síntomas relacionados con la columna primordialmente cervical. Inicialmente hay un dolor leve, incomodidad y torpeza en las manos. Estos suelen ser los primeros datos, así como también en ocasiones hormigueo y adormecimiento. En casos ya severos, por supuesto, se va a llevar a cabo el cuadro de mielopatía. Siguiendo una escala, esto normalmente no es una regla, pero puede comportarse como algo descendente. Ya cuando afecta a las extremidades inferiores, lo primero que se observa son trastornos de la marcha en nuestros pacientes. La clasificación. Existen cuatro tipos de esta osificación. El tipo A es una osificación continua de la estructura. El tipo B se le llama segmentaria. Es propiamente en la parte posterior de los cuerpos vertebrales. La tipo C es la mixta, que asocia a las primeras dos, vaya. Y en la D es una local y normalmente se empieza a osificar solo detrás de algunos de los discos. En cuanto a la imagenología, la radiografía puede ser útil normalmente en etapas tardías. En las etapas tempranas, sabemos a veces incluso las limitaciones de la sombra de los hombros y demás, la técnica propia de la radiografía simple no va a ser lo más adecuada, pero en etapas tardías sí puede ya empezarse a observar ahí los cambios. La resonancia magnética es útil para evaluar compresión neurológica, además de ver algunas otras situaciones que pueden estar asociadas. Por ejemplo, en una osificación segmentaria que además no hay alguna herniación que también esté comprometiendo nuestras estructuras nerviosas y además buscar la famosa hiperintensidad en T2 como un factor de mal pronóstico y esto pues que avala el tiempo de compresión que ya lleva nuestro paciente, así sea apropiada la osificación o multifactorial. La tomografía, por la propia naturaleza de la enfermedad, va a ser el cuadro estándar. Es donde más vamos a poder determinar el grado de osificación, la localización de la misma, el comportamiento, etc. Entonces, en este caso, nuestra tomografía va a ser siempre el gold estándar. En cuanto al tratamiento, es donde hay cierta discrepancia. Va a ser conservador hasta ver datos de mielopatía. Comentábamos, si el paciente simplemente es un hallazgo, no hay por qué entablar ningún tipo de tratamiento. Y si el paciente está presentando apenas los primeros síntomas, se puede sobrellevar con distintos medicamentos inicialmente, acorde a la gran gama de síntomas. También tenemos una gran gama de posibilidades de medicamentos, desde analgésicos puros, antiinflamatorios, antiinflamatorios no esteroideos, opioides, esteroides, anticonvulsivantes, antidepresivos incluso. Esto se va decidiendo conforme a cómo se presenta el paciente. En algunos casos incluso se indica una inmovilización temporal y para lograr cierta como estabilidad y confort en el paciente, por supuesto, siempre conllevando además la terapia física. Y el tratamiento quirúrgico se recomienda en cuanto hay datos de mielopatía. Es decir, siempre que ya empieza la cuestión neurológica y sobre todo motora, se recomienda no esperar y tomar cartas en el asunto. Lo que sí hay algo de controversia es en cuanto a cuál es el mejor abordaje una vez que vamos a decidir el tratamiento quirúrgico. Tenemos a final de cuentas una estructura que puede liberarse por dos vías, tanto anterior como posterior. El abordaje anterior sí ha mostrado, vaya, beneficios para una recuperación neurológica, es una cirugía más demandante, pero si está indicada, habrá que hacerla. Y aquí, ojo, lo que se recomienda es una corpectomía sin resección de la osificación. Estructuralmente, histológicamente, están en una relación muy íntima la osificación con con el propio saco dural. Entonces, cuando se retira esto, normalmente se suele o se recomienda dejar flotando la estructura osificada, ya que el riesgo de una lesión dural es amplio, así como de aumentar los síntomas neurológicos centrales. El abordaje posterior se considera con menos riesgo de lesión neurológica y
Por supuesto que aquí tenemos que valorar el balance sagital previo para valorar cuál es la mejor técnica. Normalmente tenemos dos opciones en estos casos. Sabemos que el abordaje posterior normalmente se determina como una mejor opción cuando hay tres niveles afectados, y en esta patología por lo general va a haber más de tres niveles afectados. Tenemos por un lado la laminectomía, que no se recomienda hacer como aislada, sino ir acompañada de fusión, y tenemos por otro lado la laminoplastia. Como ventajas de la laminoplastia, pues es prácticamente una técnica no muy demandante que conserva de cierta manera algo también de movilidad y el balance en el paciente, pero precisamente dependemos de un balance sagital adecuado para que sea candidato como tal. No es recomendable cuando hay, por ejemplo, mucho dolor axial acompañante. Tenemos que valorar estructuras francamente como copartícipes de una sintomatología, en este caso del dolor cervical, por ejemplo, alguna prótesis facetaria añadida y demás, que el dejar esto libre pues no traería mucho beneficio, al contrario, podríamos dejar ciertos síntomas. En casos muy severos puede ser necesario un doble abordaje, recomendando siempre hacer primero una liberación posterior, para que esto a manera de recalibraje dé una nueva postura a nuestras estructuras neurológicas, y posteriormente, de una forma más segura, complementar con el abordaje anterior. No hay mejor forma de respaldar esta información que un caso clínico, y vamos a ver cómo es compatible con la información que acabamos de presentar. En este caso se trata de un paciente masculino de 41 años, que bien dijimos es normalmente en hombres cuando se presenta, y él acude tras 18 meses de evolución. ¿Cómo inició él? Estaba en su trabajo y de pronto se cae porque se pierde la fuerza de su pierna izquierda. Lo ayudan los compañeros a reincorporarse, y si bien ya no siente esa falta de fuerza, tiene una disminución de sensibilidad, dice que su extremidad continúa dormida. Así continúa el mismo, y un mes después se agrega dolor inguinal derecho, es decir, en el contralateral. Y si bien decíamos que normalmente empieza primero las extremidades superiores, fíjense cómo está debutando con las extremidades inferiores, propio de la mielopatía y su variedad. Entonces, inicia con dolor inguinal derecho, que va irradiándose progresivamente hacia caudal hasta llegar a la planta, y hay adormecimiento. Entonces ya están las dos extremidades con alteraciones sensitivas. Al quinto mes de que debuta, ya él está asistido con bastón por inseguridad en la marcha. Al sexto mes ya incluso con andadera, ya empezamos con afecciones motrices francas. Y cuando acude a consulta, es decir, a los 18 meses de su evolución, ya está en silla de ruedas, solo logrando la bipedestación, asistido por sus familiares, y algunos pasos asistido por los mismos. Se toma de la andadera, pero para lograr dar unos pasos con la misma, los familiares tienen que estar también ahí como un apoyo. Los últimos 2 meses, además, ya hay adormecimiento y disminución de los miembros torácicos, con dolor al tacto y la movilización, y le asisten para tomar sus alimentos. Prácticamente él describe que siente una piel acartonada que con cada movimiento se dobla y duele. Es decir, sí tiene pues una calidad de vida bastante, bastante limitada, no solo por la función, sino también por la cuestión de su dolor. A la exploración física, ya lo comentábamos, cualquier prueba a él le duele cuando lo manipulamos. Se determinan hiperestesias o se observan hiperestesias sin un patrón dermatográfico en los miembros torácicos. Hay incapacidad para la presión. Y en cuanto a los miembros pélvicos, hay un déficit motor, un 4 de 5 proximal y 3 de 5 en el resto de los miotomos. Se observan datos conocidos de mielopatía, hiperreflexia bilateral, Babinski, clonus en miembro pélvico izquierdo, estos últimos, e hipoestesia sin un patrón específico generalizado en esta misma extremidad. Lo empezamos a clasificar, en este caso lo clasificé como un NURI4, ya que todavía, si bien participan los familiares, se sostiene un poco con el andador y da algunos pasos. En nuestra escala de asociación japonesa, con sus modificaciones, nos da una puntuación de 5. Ya se mencionaron los síntomas, prácticamente tiene alteraciones en todas las. Vaya, los patrones a evaluar, salvo en la función vesical, es lo único que tiene íntegro nuestro paciente. Él había sido estudiado previamente y tenía un neuroeje, todo por resonancia magnética. De hecho, comentar, él tenía ya dos opciones o dos propuestas quirúrgicas.
Una de ellas eran discoidectomías anteriores por diagnóstico de hernias cervicales y otra propuesta era también una microdiscoidectomía de L5S1. Bueno, una descompresión de L5S1 por un diagnóstico de hernia. No, no recuerdo si la propuesta era microdiscoidectomía, incluso instrumental y funcional. Lo que llama la atención aquí es que cuando observamos los discos cervicales, que era una de las sospechas, fíjense cómo los núcleos se ven prácticamente normales y la estructura posterior a los mismos es la que, vaya, la que se ve afectando nuestro canal. De ahí la principal sospecha. Este paciente nunca se le había pedido más allá de una resonancia. Nos vamos a lo básico y vemos cómo en una radiografía simple ya vemos una estructura calcificada ahí dentro de nuestro canal. ¿A qué vamos entonces ya con prácticamente el diagnóstico? Al gold estándar, que es la tomografía. Este es un corte coronal donde vemos cómo hay una osificación. Si se fijan, es de un patrón mixto. Primero es continua y después segmentaria detrás de los cuerpos posteriores. Entonces tenemos aquí el corte más representativo del apartado coronal y también del apartado sagital, de los cortes sagitales, vaya. Si vemos nivel por nivel, vemos cómo tiene comportamientos distintos en cada uno de ellos, en la columna cervical alta hasta la columna cervical baja. Su mayor compresión ahí a nivel de S4 es la donde mayor hizo invasión esta estructura en nuestro canal. Entonces, viendo nuestro collage y sintetizando el caso, masculino, 41 años, 18 meses con un déficit neurológico progresivo que lo llevó hasta un NURI 4 y un MJA de 5 puntos. Con estas imágenes, que tenemos una clara calcificación de nuestro ligamento longitudinal posterior. ¿Cómo se actúa entonces en este paciente? Primero, bueno, estudiamos el balance sagital ya planeando una cirugía. Estaba más que franco el criterio quirúrgico en este paciente. Prácticamente tiene sus parámetros conservados. Aquí más que el balance sagital, más que esta situación, creo que lo que amerita es llevar a cabo mediciones o criterios imagenológicos dirigidos a la técnica y a la patología. En este caso, observamos la línea K que se traza en el espacio entre C2 y C7, los puntos medios de las líneas que los atraviesan, y vemos que en este caso toda nuestra estructura queda anterior a los mismos, por lo que consideramos una línea K positiva. Y en el caso de la línea espinosa posterior o línea de Fiore, la trazamos de la base de la espinosa de C2 hasta la S7, y es el rango que esperamos de amplitud al hacer una liberación posterior, pensando en realizar una laminoplastia. Esta es una imagen transquirúrgica. En efecto, se eligió hacer una laminoplastia, resolver así este caso. Fijamos con unas mini placas en C3, C4 y C6. ¿Por qué esos niveles? Porque transquirúrgicamente fueron los que mejor se acomodaron para colocar nuestras placas y fueron suficientes para mantener la apertura. La laminoplastia se hizo desde C3 hasta C7, como normalmente se hacen amplias, que a veces nos permite también complementar ahí, tomando algunas partes de la parte anterior, vaya, de la lámina de C2 para complementar un poco más la descompresión hacia superior. Entonces, esto fue lo que se eligió. Si bien hay placas propias para esta técnica, en este caso, si las observan, siendo cuidadosos y conociéndolas, se hizo con unas mini placas de cirugía maxilofacial que se pueden moldear y ser útiles, y en ocasiones también lo contemplamos por la cuestión económica de nuestro paciente. Estas son sus radiografías, vaya, de control y su seguimiento. Esto es a las 2 semanas, acudió a su retiro de puntos y pues tenemos una mejoría a expensas de que ya tenía menos dolor en las extremidades derechas. Se resolvió la molestia en la manipulación de su miembro torácico izquierdo, además de que refería mayor propriocepción y movimiento en el derecho. En este momento se inició la terapia física y su rehabilitación. Acude después a nuevo control. A las 4 semanas, él ya lograba incorporarse sin asistencia y bien usaba andadera por seguridad, tenía menor dificultad para tomar alimentos. A las 12 semanas tenemos un nuevo control radiográfico donde cerramos pues prácticamente todo en orden, mayor re mejoría, recaídas intermitentes, espontáneas. La marcha ya era con bastón en este caso, lo vigilaban sus familiares que solo lo asistían al momento de incorporarse.
lo dejaban ya de pie y él solo con su bastón seguía. La fuerza estaba recuperada en las cuatro extremidades, una excelente evolución, su sensibilidad recuperada y solo refería hiperestesias en los miembros pélvicos. En cuanto a las mismas, a las 24 semanas ya solo estaban limitadas en los muslos, se encontraba con sus terapeutas trabajando en el equilibrio y educación en la marcha, la cual seguía sintiendo insegura y aún asistida por lo mismo con bastón. Y por último, bueno, a las 36 semanas, la marcha con bastón, él estaba, vaya, seguro de que era nomás por mayor sensación de esa seguridad que brinda. Él ya estaba asintomático, empezaba a utilizar escaleras con pasamanos y estas son radiografías a las 36 semanas. Si hubo más seguimiento de él por causas ajenas a su patología y prácticamente ya estaba haciendo sentadillas con barras suecas, entre pues, otras circunstancias, prácticamente recuperando su vida. En la escala de Nurik tuvimos una mejoría del 4 al 1. Dejé esto porque todavía decía que muy ocasionalmente sentía algo raro ahí en los muslos. Entonces, pues lo ponemos ahí como alguna afectación, alguna secuela de la compresión que tuvo en su cordón medular. La escala mejoró bastante, de 5 a 14 puntos, lo que nos da un índice de recuperación de 75%. ¿Y qué podemos concluir entonces con esto? La osificación del ligamento longitudinal posterior, vaya la patología tratada, es una enfermedad, como ya vimos, de baja prevalencia en la población, sobre todo occidental, por lo que los casos captados deben de ser documentados para su difusión y conocimiento, ya que precisamente de su detección y tratamiento oportunos depende la evolución de los pacientes. Si bien la evidencia al momento todavía se considera que es poca en cuanto a esta patología, los avances que hay en la misma y las recomendaciones parecen tener la orientación correcta. Es todo en cuanto a mi parte. Nuevamente agradecer a la asociación, al doctor Fernando Carrillo, por la invitación y quedar a la orden para cualquier cosa en lo referente a esta patología y en cualquier cosa que pueda apoyarles. Muchísimas gracias.